Uno de los temas o conceptos más misteriosos e interesantes que pudimos ver en la película de Godzilla vs. Kong del MonsterVerse, creado por Legendary Pictures y Warner Bros., es el personaje de Ren Serizawa y las verdaderas motivaciones oscuras que este joven tenía. Ren era el hijo del investigador de Monarch y Ichiro Serizawa, quien es uno de los humanos quien juega un papel muy importante en las anteriores películas de Godzilla, y era una de las personas que veían a los titanes y a las diferentes superespecies que habitaban el planeta como algo bueno. En especial, este científico sentía mucha admiración por Godzilla o por el Titanus Gojira. En contraste a todo esto, su hijo Ren Serizawa sentía un gran desprecio por los titanes y por Godzilla, y esta es una de las razones principales por las que él buscaba el crear un arma que pudiera destruir al Titanus Gojira. Es así que Ren ayudó al empresario de Apex al crear al poderoso y peligroso Mechagodzilla. Es debido a todo el misterio que rodea al personaje y al hecho de que no se nos explica nada de él en la película que muchos de los fans del MonsterVerse se han preguntado mucho acerca de las verdaderas motivaciones de Ren y el por qué le ayuda a Walter Simmons. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia de Ren Serizawa que podemos ver en la película de Godzilla vs. Kong, y para hacer un resumen de su historia en la película con algunos datos adicionales que la novela nos proporciona, y luego explicaré a detalle la información adicional que la novelización oficial de la película nos revela acerca de Ren Serizawa y el por qué él traicionó todos los principios de su padre Ichiro Serizawa. En la película de Godzilla vs. Kong, cuando el poderoso Titanus Gojira se dirige a las instalaciones de Apex en la ciudad de Pensacola, en Florida, ya que él sintió la presencia de Ghidorah y de un alfa en este lugar, podemos ver rápidamente al dueño de Apex y de su rama especializada Apex Cybernetics, llamado Walter Simmons, junto con su ingeniero en jefe Ren Serizawa, quienes deciden escapar rápido del área en un helicóptero, ya que cada vez que estos hombres prueban a Mechagodzilla o algunas de sus partes, Godzilla detecta que algo muy malo está ocurriendo y ataca las instalaciones de Apex, defendiendo su territorio. Es aquí donde vemos a Ren Serizawa por primera vez, quien mira fijamente desde lejos a Godzilla, que está desatando caos y destrucción en la ciudad cercana. Luego el joven rápido se sube al helicóptero y escapa del área junto con Walter Simmons. La novelización nos revela que Ren Serizawa se unió a Apex y a Walter Simmons para trabajar como el ingeniero tecnológico en jefe y como un científico especializado, ya que iba a trabajar en un proyecto que iba a ayudar a la humanidad a desarrollar tecnología muy avanzada basada en algunos titanes. Esto es muy interesante, ya que en la novela se implica que Walter Simmons y Ren Serizawa lograron desarrollar los vehículos antigravedad de la Tierra Hueca, también conocidos como HIPS, al estudiar por mucho tiempo la forma en que King Ghidorah podía expulsar sus rayos de gravedad, y al estudiar la forma en que ese titán de tres cabezas volaba. Ellos desarrollaron estos vehículos después de años de investigación, y cuando se dieron cuenta del cambio de gravedad que existía en la mayoría de las entradas a la Tierra Hueca. Es por eso que en la película vemos que Walter Simmons y Ren Serizawa, poco después del ataque de Godzilla, van a reunirse con el doctor Nathan Lin a su oficina en la universidad donde trabaja, y es aquí donde ellos le explican al doctor Lin que necesitan una fuente de energía potente que solamente existe en la Tierra Hueca. Ellos también le piden que los ayude a liderar una expedición a este lugar, y le explican que lograron crear estos vehículos antigravedad para explorar la Tierra Hueca. La historia de Ren Serizawa continúa en los cuarteles generales de Apex en Hong Kong, donde vemos que Ren, utilizando un vínculo psiónico especial, pilotea a Mechagodzilla y de una manera grotesca prueba la fuerza de este titán creado por los humanos. Es así que consigue partir por la mitad a un Skullcrawler adulto que consiguieron o clonaron de la Tierra Hueca. Esta prueba les demuestra a Simmons y a Serizawa que en efecto el grito de protones o rugido de protones de Mechagodzilla era algo bastante poderoso que podía superar al aliento atómico de Godzilla. La novela revela que Ren y Simmons desarrollaron la tecnología para poder controlar al Mecha sin realmente estar dentro de él y con un solo piloto, al estudiar a fondo la forma en que King Ghidorah de forma telepática se comunicaba con sus cabezas, que eran independientes una de la otra. Es así que desarrollaron el vínculo psiónico, que aparentemente les permitía controlar al Mecha casi de manera telepática, sin ningún tipo de efecto secundario. Aunque la prueba es un éxito, Serizawa y Simmons necesitan todavía una fuente de energía muy poderosa que logre sustentar bien al Mecha. Es por eso que cuando Maya Simmons y su equipo consiguen extraer una muestra de la fuente de energía de la Tierra Hueca y la transfieren al Mecha, Walter queda muy emocionado por la situación, e inmediatamente, debido a que Godzilla empezó a atacar Hong Kong, él le ordena a Ren Serizawa que vuelva a pilotear al Mecha. Sin embargo, el joven ingeniero le advierte a Simmons que puede ser muy peligroso el probar al Mecha así de rápido, ya que puede tener efectos secundarios serios que tanto poder esté dentro del robot.
A pesar de esto, Walter Simon se enoja un poco y le dice que haga lo que le ordenó. La novela revela que Ren tenía mucha admiración y respeto por Walter Simmons, porque él era un hombre muy inteligente y respetado, y porque Ren lo veía de cierta manera como una figura paterna, ya que su padre realmente no estaba presente, porque era un científico e investigador de Monarch muy importante y ocupado. Esta es la razón por la que, aunque Ren sí sabía que era muy peligroso al hacer esto, de cualquier manera obedece a Simmons y pilotea al mecha por una última vez, ya que la potente fuente de energía de la Tierra Hueca le permitió a la conciencia de King Ghidorah el controlar al robot, y de manera brutal decidió electrocutar a Ren Serizawa, poco antes de matar a Walter Simmons, lo que aparentemente mata al joven, y termina con su historia de una forma trágica. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo la historia de Ren Serizawa. Quiero hablarles sobre sus verdaderas motivaciones siniestras y el por qué realmente él quería destruir a los titanes, y en especial a Godzilla. A pesar de que en la película de Godzilla contra Kong, el papel de Ren Serizawa es muy importante, realmente no se logra desarrollar el personaje, y muy poca información de él y sus motivaciones la podemos ver en la película. Esto ocurrió así, ya que la película de Godzilla vs. Kong es la más corta del MonsterVerse hasta ahora, y solo dura 1 hora 53 minutos. El director de la película, Dan Wingard, comentó que sí tuvo que cortar algunas cosas que él consideraba importantes, sobre todo en el desarrollo de los personajes humanos, para que así la película tuviera un pacing o continuidad lleno de acción, donde siempre está pasando algo entretenido o fascinante en la pantalla. Esta es la razón por la que el hijo de Serizawa no lo desarrollaron como personaje. A pesar de esto, la novelización oficial de la película, escrita por Greg Kiss, la cual está basada en el guion o libreto final de esta, sí nos revela muchos datos interesantes sobre Ren Serizawa y por qué él quería destruir a Godzilla. La novela nos dice que Ren sea el hijo de Ichiro Serizawa, y él buscaba hacer todo lo contrario a su padre, y quería destruir a los titanes, ya que Ichiro Serizawa, al ser uno de los principales investigadores de Monarch, nunca tuvo mucho tiempo para su familia, ni para su hijo Ren. El joven Ren se dio cuenta que el titán al que su padre estudió a fondo, y el cual lo obsesionaba de cierta manera, era Godzilla, o el poderoso Titanus Gojira, al cual Ren veía como una especie de hermano mayor, al que su padre quería y le daba toda su atención. Aún así, Ren quería mucho a su padre, y lo admiraba bastante como un importante científico. Asimismo, lo respetaba mucho, y lo veía como su héroe y su ídolo, al que él quería imitar. A pesar de esto, Ren sentía cierto enojo porque su padre no estuvo presente con él y con su madre en muchas ocasiones. Aún así, en su adultez, él entendía lo importante que era para su papá su trabajo, y él esperaba que eventualmente ambos se pudieran reconciliar de cierta manera, y quería entablar una mejor relación con su padre. Desafortunadamente para él, cuando Ren se enteró que su padre Ichiro se había sacrificado para salvar a Godzilla, esto lo molestó mucho, ya que nunca pudo expresarle a su padre lo que él sintió toda su vida, y en efecto no pudo reconciliarse como él quería. Es por eso que Ren empezó a odiar a Godzilla, y lo culpaba de forma directa por la muerte de su padre, además de que lo empezó a ver como su enemigo principal, y como el hijo favorito de Ichiro, al cual este se amaba, y le prestó toda su atención durante su vida, no como a él. La novela también nos dice que Ren pensaba que si ayudaba a Simmons, y si él mismo derrotaba a Godzilla y lo asesinaba utilizando su mecha, quizá el espíritu de su padre se daría cuenta de lo ocurrido, y cómo Ren se sentía. Quizás así también, Ren haría que su padre lo amara como nunca lo hizo en vida. Esa es la verdadera razón por la que Ren buscaba el destruir a los titanes, y a Godzilla en específico. Sin embargo, esta interesante faceta del personaje no se exploró para nada en la película final. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de Ren Serizawa y sus motivaciones verdaderas, que iban en contra de Monarch y en lo que su padre creía. Sinceramente, creo que este personaje de Ren Serizawa sí es uno de los más interesantes y complejos que hemos visto en el MonsterVerse. Sin embargo, creo que es una lástima que no lo desarrollaran realmente en la película final, ya que en mi opinión Ren es un villano bastante complejo, que realmente no aprovecharon en la película de Godzilla vs. Kong. A pesar de esto, en la película sí se nos da algunas pistas sobre lo que la novela nos revela de Ren, sobre todo en la escena cuando él se queda mirando a lo lejos fijamente a Godzilla, que está atacando las instalaciones de Apex, y parece que Ren está pensando sobre vengar a su padre Ichiro, viendo a Godzilla de forma fija como su verdadero enemigo. En esta escena principal, la novelización sí nos da más información acerca de lo que piensa Ren Serizawa. La novela dice que Ren mira fijamente a Godzilla y que piensa lo siguiente: "Hola, hermano mayor, ellos nunca aprenden, ¿verdad? Esas armas son tan débiles que no te pueden detener, ni siquiera te hacen nada, pero yo sí te puedo detener, y lo voy a hacer". Esto es muy interesante,
ya que en efecto nos da un poco más de información sobre el estado mental de Ren y esa rivalidad o enemistad con la que veía Godzilla. Asimismo, cuando Ren pilotea Mechagodzilla y lo prueba contra el Skullcrawler o Trepacráneos, podemos ver que Ren está muy feliz y emocionado, porque su sueño de vengarse de Godzilla y de los titanes está a punto de cumplirse, ya que al pilotear al Mecha, Ren de cierta forma se siente más poderoso que el mismísimo rey de los monstruos. También cuando le advierte a Walter Simon sobre no usar todavía al Mecha en contra de Godzilla, se implica que Ren no es para nada tonto, y no subestima las habilidades de Godzilla, ya que sí sabe lo peligroso que puede ser, y que si se descuida, puede perder en contra del rey de los monstruos. Personalmente me hubiera gustado más que no hubieran matado aparentemente a Ren Serizawa, y digo aparentemente, ya que existe evidencia de que Ren Serizawa sigue vivo, además de que hay una teoría muy interesante para explicar esto, lo cual planeo explicar en uno de mis próximos videos, que subiré esta semana. Ren, en mi opinión, era un personaje genial, que tenía mucho potencial para ser un villano muy importante del Monsterverse, el cual podía regresar en una futura película para crear a Mecha King Ghidorah, o para desarrollar a Biollante en el Monsterverse. En mi opinión, es una lástima que no nos mostraran nada de esto en la película, pero entiendo el por qué tuvieron que cortar esta clase de material de la película, ya que en efecto los estudios de Legendary Pictures y Warner Brothers preferían que la película fuera más corta, debido a que asumieron que una película muy larga no funcionaría en estos tiempos que estamos viviendo, además de que muchas de las personas todavía no están convencidas al 100% de volver a los cines, o en muchos lugares no están funcionando en su totalidad. Esta es la razón principal por la que el director Adam Wingard se vio forzado a recortar y eliminar muchas cosas de la película final, como el desarrollo de este personaje, las verdaderas motivaciones de Walter Simmons. Asimismo, por eso no se explica qué fue lo que le pasó a la Isla Calavera. Aún así, me alegra mucho que la novela se nos dé más información sobre el interesante personaje de Ren Serizawa. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Ren Serizawa del Monsterverse? ¿Conocías sus verdaderas motivaciones y el por qué él quería destruir a Gojira? Y por último, ¿qué te pareció a ti este personaje? ¿Te gustó como a mí y hubieras preferido que no lo mataran? ¿O si te gustó que no le dieran tanta importancia y que muriera al final? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de Ren Serizawa y sus siniestras motivaciones del épico Monsterverse de Godzilla y Kong. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido.